Bueno, vamos a empezar con las preguntas. So let's start with our para que no tardemos tanto y uh, of, no todas van a ser uh, se pusieron para poder uh, darlas a ustedes. We're not going to answer every single question. Mm -hmm. Así que las tengo que escoger y hay una que se cae de así como que es todo el mundo quiere preguntarlo ahora. ¿Es malo tener un novio cristiano o una, un novio no cristiano? So the question is is it wrong to have a boyfriend or a girlfriend who is not Christian? Who's the brave one? To my group I clearly stated it's a wrong. It's wrong.

Es una trampa de, de Satanás para arruinarles la vida a ustedes. And the truth is, is that the lie that if I bring him or her to church, that they're going to convert, that's a lie of the devil. ¿Alguien más se que aportar algo? Anyone else? Eh, yo también estaba diciéndole a los papás que eh, es, es, muy, es muy fácil para un joven o incluso para un adulto que está enamorado de una persona And I was also telling the parents that it's very easy for an adult or for anybody who is in love. To try to auto-convince yourself no that it's not wrong. Particularly when you know people that are Christian on the outside, and you might even say that the people who are Christian might be even worse. Pero Obviamente hay falsos cristianos en las iglesias también. But obviously there's false Christians within the church. Y hay cristianos que están en su proceso de maduración muy temprano. And some Christians who are in the process of maturity within the church. O que son malos ejemplos como cristianos. Or perhaps they're simply bad examples as Christians. Si no fuera suficiente y suficiente es con el mandato bíblico. If it wasn't enough to be said that it's a, com a biblical commandment. Agregado a eso, On top of that, eh, cuando las personas están enamoradas tienden a tener una imaginación selectiva. When people are in love they tend to have a selective imagination. Se imaginan lo lindo que ha de ser eh, lo lindo que es ir a las movies con el amigo, con el novio o la novia. They imagine how beautiful it must be to be able to go to a movie theater with that boyfriend or girl. Tomarse un café, take a coffee with this person. Incluso poderse casar, Perhaps even marry this person. visitar casas para ver dónde van a vivir, ver vestidos para la like boda, for the wedding, o o o trajes para ellos, o eh, incluso pueden pueden imaginar y soñar con una linda luna de miel. Inclusively, they can also dream with the dreamiest honeymoon y solamente imaginan cosas bonitas. and they only see and imagine beautiful things Pero lo que no quieren imaginar But what they don't want to imagine es lo que viene después. is what happens after' es cuando ya pase la luna de miel, is when the honeymoon is over y cuando ya pasen unos años de estar casados, and after a few years of being married. Y tengan hijos. And they have children. Y los niños empiecen a crecer. Children begin to grow. Y entonces ustedes los quieren llevar a la iglesia para que sean salvos. Porque conocen a Cristo, no porque van a la iglesia, obviamente. Pero la iglesia es importante. But church is important. Entonces, para ti de cristiano va a ser importante ir a la iglesia entonces y llevar a tus hijos. Pero para tu pareja no. But not for your spouse. O cuando pase algo y vayan al hospital, or perhaps when you get to the hospital one day. Y, y en la cama del hospital, and you're in a bed in the hospital. Y tu pareja que no es esté contigo, and your spouse who isn't a Christian is with you. En el mejor de los casos, in the best of the cases. Y te tome de la mano, and they take your hand. And they tell you, don't worry, my love, everything is going to be okay. Pero tú no eres tonto. But you're not dumb. Tú lo que quisieras es que orara contigo. Like Pero no lo va a hacer. O cuando tenga que tomar decisiones imp importantes como familias. Important como comprar la casa que van a comprar. Like a home. Si deben sacar un préstamo o no. A si van a, cómo van a acomodar el presupuesto. Your budget, y miles de otras decisiones importantes and of other important y tú quisieras que la persona que más amas junto contigo pudieran encontrar un versículo de la Biblia que les dé sabiduría o, o base para dar una de, un paso de obediencia de fe pero estás solo But you're alone. porque tú escogiste porque eres el único que es cristiano o si un día se cansa de ti porque uno de cada dos matrimonios incluso en la iglesia se divorcian. Y Dios no permita, pero algún día esa persona se enoja tanto o se desilusiona gets so upset or disappointed que te dice se acabó. That they say it's over. Para mí se acabó. For me, it's over. Y tú vas a pensar pero los votos matrimoniales. Think, y las promesas que le hicimos a Dios. God, y el juicio de Dios que nos espera. Judgment. Y ahí vas a acordarte. Que esa persona no le importa a Dios. That that que no cree que hay algo después de la muerte. Que solo hay esta vida y ya. Por eso hair. hace lo que hace. Y ahí do. vas a querer que fuera cristiano. Que honrara sus Christian. votos. To honor their vows. Que creyera que vale la pena luchar por tu familia. For them to realize that it's important to fight for your family. Pero no. But no. Y podría seguirles dando muchos ejemplos más de lo que es el matrimonio. En and, verdad. And I could give you guys plenty of examples of, of marriage. Pero esos solamente sirven de, de, de ejemplo. But this is only as an example. Porque Dios nos manda casarnos solo con creyentes. Because God commands us to marry believers. Gracias Luis, thank you so much. Gracias a Luis, gracias a Roberto, Andy, algo quieras aportar? Eh, lo mismo, así confirmando con los dos, o sea, el. el I would comando. like to uh, confirm and, and agree with what my brothers have said. Eh, el pasaje bíblico, o sea, no hay escapatoria de que no hay ninguna relación entre el, la oscuridad y la luz, o sea. The truth is that there's no association between light and darkness. That passage is clear. Entonces es es un es una ordenanza eh bíblica del punto de vista bíblico no se puede. It's in order in some behalf of scripture um at the light of scripture there is no turning the page. Y también para confirmar lo que acaba de decir eh, Luis, And also to confirm what Luis said, es de que o sea, nunca vas a experimentar una una relación íntima entre los dos. You okay. will never be able to experience true intimacy amongst the amongst the couple. Porque mantienen diferentes sistemas de creencia, de religión, de es es diferente. Entonces nunca va a haber una unión eh, completa. There will never be a complete union because your mindset, your religion, perhaps, and the things that you believe in are completely different. Entonces para los jóvenes en esa situación, don't do it. For the youth who are here, no lo hagan. ya no lo hagan porque no te vas a ahorrar de muchos dolores. Let me add something. And I'm going to speak in English. You can do it in Spanish if you want to stir. Okay, let me say something. Voy a decir algo. Especially for the youth. Especialmente para los jóvenes. Listen guys. Escuchen. Eventually when you really become when you really will become a Christian. Eventualmente cuando ustedes realmente sean cristianos. This is going to happen. Eso es lo que va a pasar. One day early in the morning, un día, temprano en la mañana, you're gonna wake up, go to a separate place. Se van a despertar y se van a, ir a un lugar separado. And you're gonna open your Bibles. Van a abrir sus biblias. And you're gonna pray. Van a orar, And you will experience God's presence in such a beautiful way. Van a experimentar la presencia de, Dios de una forma tan hermosa. That tears will shed out of your eyes. Que van a a and the joy will be so high. Y el gozo será tan grande que like van a querer compartirlo con aquel que aman más. And then you'll go to sit at the table. Y ustedes se van a ir a la mesa a sentar. And then you'll call out your spouse. Y van a hablar con su esposo o esposa. And you'll tell her or tell him. Y le van a decir, cariño, acabé de tener la experiencia más hermosa con Dios. And I want to share it with you. Y lo compartir contigo. And he or she will just stare at your eyes. Y él o ella los, los van a ver. We'll listen to you. Lo van a escuchar. And we'll say something like this. i I'm happy for you. Ah, me da gusto por ti. That's nice. Thank you. Qué bueno, gracias. But in, in his eyes. Pero en sus ojos, he or she will be saying. Él o ella estará diciendo, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? I don't get it. No entiendo. That is that is the point. Ese es el punto. ¿Lo Bien, bien. Gracias a Dios que puede darnos claridad en cuanto a esto, a todos los, amén, las expresiones y los versículos que que conocemos acerca del yugo desigual. This is terrific, and we can see in the expressions of um, not uniting to an unequal yoke. Acerca de la de la relación de Cristo con su iglesia como In seeing the union of Christ with their with his church. más mas viene el matrimonio apuntando hacia ello. See, how marriage points, yeah. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Let's go to the next question. Esto obviamente viene de los muchachos, dice, is, "¿A qué edad puedo tener un novio o una novia?" At what age can I have a boyfriend or a girlfriend? Bueno, en mi clase este en,

eh, la situación de salir de, de novios es porque es posiblemente se puede desarrollar una relación para eventualmente un matrimonio. Y simplest way, we saw that dating eventually can lead up to the point where you can consider marriage. El detalle es de que la clase mía era de edades de 11 a 16, algo así. The detail is is that my class was from ages eleven. Y está listo para and no one's ready to get married. A poco Jessica. <laughs> 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 eh, o sea, todavía no. <laughs> Not este, yet. espérense, espérense. Wait, eh, wait. Pero. Tus hijas, no, eh, no. Jessica is the muchacha que oh, ganó el libro. El libro. <laughs> <laughs> I'm sorry, Jessica. Um, pero miren hablando de una manera así estrictamente biológica y biofísica physical, un joven eh, su, su no recuerdo cómo se dice prefrontal lobe of your brain, este. person, el lóbulo pre, prefrontal este que está aquí enfrente no el que hace decisiones. Todavía no se ha desarrollado hasta que aproximadamente cumpla uno unos 25 años de edad, aproximadamente. Entonces, antes de esas edades, sus decisiones son motivadas o influenciadas mucho hormonalmente por impulsos y por deseos. So prior to that, their decisions are really motivated by hormonal impul impulses, um, emotions. Físicamente entonces la persona todavía no está preparada para un matrimonio. So physically, a person is not ready for a marriage yet. Pero también socialmente, culturalmente en nuestra cultura actual aquí en California en 2024. In 2024, even in our culture here in California, they're still not ready. O sea, después de lo que es la high school, eh, entonces es ir a la universidad prepararse o de a tiro entrar a trabajar. O sea que todavía no están listos para matrimonio. I mean, eh, entonces eh, la pregunta así de tratar de ponerle una edad, bueno en realidad se me hace difícil para contestarla. Really es eh, Porque varía, o sea. Because unos maduran un poco más rápido, pero Some la, people mature por faster. la mayoría y por lo general y no más para estar en lo más cierto. Eh, general, creo que una edad sana sería alrededor de unos 25 años. Perdón, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que Andy dice y si no quieren complicarse mucho yo diría a los jóvenes cristianos Dios les ha dado el regalo, dos regalos que les pueden ayudar a saber si la edad en la que quieren empezar un noviazgo es adecuada y esos dos regalos son sus padres y la otra es su pastor. pastor. Si ellos les dicen no creo que es el tiempo, you, you know deberían deberían prestar atención. Porque nadie ha demostrado que se preocupa más por el bien de ustedes que ellos Porque nobody's worried about your well-being more than these people Y si te lo dicen es por algo. And if they tell you something it's it's for a reason. Es porque te aman. Because they love you. Eso es. No comments. <laughs> no comentario. <laughs> para, para que sepan, ahora Roberto me contó así así en secreto que pues era a los 14 años ya y andaba no, no. <laughs> <laughs> bueno, 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 entonces uh, ahí están la, los principios bíblicos, bueno, bíblicos es que te queda claro, ¿no? que si uno entra en un proceso de, de noviazgo es porque está apuntando al matrimonio Quisiera hacer una aclaración de lo que dije. Make, sí. Si me permites. Tal vez algunos de ustedes estén pensando. Thinking, bueno, eso que dijo Luis, eso que dijo el pastor Luis, es para los cristianos que tienen sus papás cristianos. no. No. Aunque tus papás no sean cristianos. que tus papás no sean cristianos deberías de tomar en cuenta lo que ellos tengan que decir tal vez otros piensen eso que dijo el pastor Luis, Some of you might think what pastor Luis said, es para los jóvenes que todavía son menores de edad It's for the young people who are minors. pero nosotros que ya somos adultos ya no tenemos que preocuparnos por lo que diga el pastor o, o los padres y vuelvo a decir no And I'm going to say it again, no. No, no, menosprecien esos regalos que Dios les dio. No es cuestión de que sean menor de edad o no, incluso que no sean cristianos. Todavía tus padres, aunque no sean cristianos, quieren lo mejor para ti. Yo sé que hay unos que no, pero. Pero de todos modos nada pierdes con escuchar a tus padres. But um, you don't lose anything by listening. Aunque seas adulto, escuchar a tus padres y sobre todo a tu pastor. Even if you're an adult, please listen to your parents and your pastor. Gracias. You. Okay. okay, bueno. Acá hay una pregunta que se relaciona con la que acaban de, acaban de hablar. This is a ¿verdad? question that's related to what we were speaking about. Creo que para muchos a lo mejor sí queda claro. I think that for many of you it's already clear. Hablado de los muchachos que sí entienden ya. And they do understand. Están haciendo dating. es When para you're dating, porque estás pensando seriamente en el matrimonio. En ese contexto pregunta context, pregunta ¿verdad? Why should we keep ourselves from not falling into the dating trap? Y así lo puso, dating trap. Porque entiendo que lo está preguntando porque tiene tentación de de experimentar la persona de de, de estar en un la pregunta es, ¿Qué ¿por es lo qué que deberíamos es? de mantenernos de caer en, en el engaño de el noviazgo? Del noviazgo. Uh, no, no porque, uh -huh. ¿por qué deberíamos? Uh? Dating, dating ¿No trap dices? es la idea de una relación tras otra, que no, no funcionó, termino y uh -huh. al ratito ya anda con otra novia y después terminan con ella por cualquier cosa y al ratito ya anda con otra, ese es el, uh -huh. el dating ese es el dating trap. It's referring to the idea of dating one person, then breaking up and dating another person, and so forth. ¿Por qué deberíamos nosotros mantenernos alejados o guardarnos de esa trampa. Why should we keep ourselves from this? De estar nada más decido dating, dating, dating. Of just dating over and over. Bueno, como cristianos se supone que deberíamos. Ay, perdón. ¿Iba a hablar Roberto? <laughs> <laughs> okay, okay. ¿Quién sabe? Bueno, aquí, por Roberto. Aquí hay, aquí hay gente de mi iglesia, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. There's people from my church, so I better be careful with what I say. Pero yo yo pero, bueno, mi familia y yo tenemos un problema. So me and my, this comes from me and my family directly. Uh, mi hijo tiene 17 años y uh, my son is 17, y tiene una novia. Y tiene is 17 and he has a girlfriend.

You have to keep your heart. Cada fracaso, because every failure, you might think you're acquiring experience. But the truth is, is that you're making yourself less capable to love. Y te estás más duro y más you're becoming harder and you're becoming more insensitive. Y el sexo opuesto empiece a perder valor ante tus ojos. And then the opposite sex starts to devalue you. Y entonces, cuando al final logres encontrar a la persona correcta, And when you finally find that right person, no vas a ser capaz de amarla como deberías. No vas a ser capaz de experimentar toda la plenitud que Dios quiere que disfrutes. You're not going to have the ability to be able to love that person in completion because your heart's going to be hurt and it's going to be immune La inocencia perdida no puede recuperarse nunca. Uh, lost innocence cannot be recuperated algo parecido a eso. I was going to say something similar. Eh, se supone que como cristianos nosotros deberíamos preocuparnos por no lastimar a otros. Not o sea, pensar seriamente que si yo estoy entrando en una relación no es para jugar con una persona. Y tampoco quiero lastimarme a mí. And I don't want to hurt myself either. Es como como los padres que le dicen a los hijos no comas dulces porque tienes que comer lonche. It's like the parents who tell their kids don't eat candy because you still have to have lunch. O sea, es más es más sabroso y es más sustancioso si esperas a comer el lonche que lo arruines comiendo cositas. It's a lot more fulfilling to have a full lunch than just little things here and there. La, el, el joven que juega con noviazgos o con relaciones con personas con las que no está tomando muy en serio. The young person who is playing with other people and not taking dating seriously. No solo lastima a esas personas y se lastima a sí mismo, person, well. sino que se está llenando con relaciones de poca, de poco valor y de poca calidad. Y ya no va a estar en la misma capacidad para ver cuando verdaderamente se presenta la correcta. Person, right eh, a los papás yo les hablé acerca de la foto escrita. to the parents I spoke about the written the picture. written picture. Eh, yo le enseño de esto a las señoritas que hacen 15 años en nuestra iglesia. And I teach this to the young ladies who turn 15 in my church. Yo se lo enseñé a Ashley, se lo enseñé a Jessica el año pasado. Yo les digo, "Okay, quiero que piensen cómo se va a ver el muchacho con, del que quieren ser novias." And I tell them, "I want you guys to write out the ideal guy for you." Escríbanme ahí cómo cómo lo quieren. How do you want? Y ya ellas escriben ahí como lo quieren. Alto, delgado, inteligente. Y cuando escriben eso les digo lo siento yo ya estoy casado. No no es cierto. <laughs> okay, no ellas lo ponen como quieren. They describe the person exactly how they want. Y yo después les digo pensaste en esto. Well, Espiritualmente, ¿cómo te gustaría? ¿Un cristiano más o menos o un cristiano bueno? ¿Y no, pues bueno, ok, ¿qué significa well, eso? ¿Que lea la Biblia o que no lea la Biblia? ¿Que vaya Bible a la iglesia or o que no vaya a la iglesia? Does he go to church, y muchas preguntas más, ellas and se me, acuerdan. And many other I mean, y después, they... ellas me traen la, la foto. And then they bring me this picture. And I ask more questions. Oh, no pensé en eso. oh, I didn't think about that. Entonces, mando de a que la complete. So once again, I ask them to correct it. Y entonces, su foto escrita, so finally when they have this picture written, entonces, yo les digo, then I say, ya sabes a quién esperar. now you know who to wait for. Ya sabes por quién orar. And you know who to not settle for. So whichever guy that comes along, y diga qué bonita mi alma. might say oh you're so pretty. Chula. Beautiful. Vas al cuadro y dices ¿Qué? You're going to look down and say what? Yo sé lo que quiero. I know what I want. Yo sé lo que merezco. I know what I deserve. Yo sé por lo que estoy orando. I know for what I'm praying for. No me voy a conformar con cualquier. I'm not going to conform with just any guy. Tipo yeah i'll say it in english for higher comprehension on the students um, you should avoid the dating trap because exposing yourself to that will uh, put you in a high probability state of falling to sin. deberían yeah. evadir esa trampa de estar noviando así porque pueden caer en la tentación y pueden pecar. I mean, you're like a wide open target for sexual sin. And then the question is, why did you do it? Y la pregunta es, entonces, ¿por qué lo haces? Was it to satisfy your own self esteem levels? Era para simplemente satisfacer sus propios gustos. Was it because of a fantasy uh, that began with a crush that you're now somehow living out. ¿Y empezó con una fantasía con alguien con la que ustedes querían, que ahora lo quieren hacer realidad? Or was it because of the pressure of the world? O quizá era la presión del mundo. That to be in a dating situation means you're accepted from your peers. Porque entonces estar en noviazgo significa que eres aceptado por los que te rodean. But the fact is that you are a believer. Pero el hecho es, es que tú eres creyente. And as a believer, creyente, the Bible tells you La Biblia te dice, It urges you, te, es una urgencia así como extranjeros y extraños de abstenerse de los deseos de la carne que eh, hacen guerra en contra de sus almas. Y traducción lengua actual lo dice... Eh, Estas cosas te llevan a la These things will take you to a place of loss and per and perdition. And so, don't fall into that dating trap. It truly is a dating trap, like the question states it. Um, and especially if you're not ready for it. If you're not ready for marriage, then what are you doing dating? Don't do it. Don't do it. Por favor, no entren en esa trampa del de noviazgo, porque la verdad es de que si no están listos para casarse, entonces no lo hagan. Gracias, gracias. Uno de los libros que dimos hace ratito es de Marshall Seagal. Uno de los libros que gave was de Marshall Seagal. Uh, no, Stephen Seagal. Marshall Seagal. No Stephen Seagal. Él decía en in la introducción de su libro al que le dimos a los adultos jóvenes, a los jóvenes adultos. Uh, que toda su vida transcurrió dating and dating and dating and dating. That all this person's life they continued to date. Y él dice que fue como un espectáculo donde, como un espectáculo donde estaban primerita fila Satanás observando feliz y gozando y muy entretenido. And they just created a spectacle where Satan was watching, enjoying. Lo, lo difícil, verdad ¿no? es que realmente pesado es que, que también Dios está viendo. Así que uh, quiero que quieres que vean, ¿verdad? Bueno, vamos a. Aquí hay otra pregunta. Does yo creo. Yo creo que esta ya ya uh, es para personas que están haciendo dating en este momento. Dice, ¿cuánto tiempo debería yo estar de novio o novia antes de casarme? How long should I date before I get married, is the question. Eh, Muchos expertos, muchos, Many muchos experts, dicen que no es saludable ni recomendable un noviazgo que dure más de 18 meses, año y medio. It's not healthy for a uh, relationship to last longer than 18 months. Si no se casan en 18 meses, si no se piensan casar en ese tiempo, muchos recomiendan mejor no empiecen el noviazgo. Even in 3 months you're not even considering marriage at all, just don't bother anymore. Aunque lo hicieran por los motivos correctos y trataran de guardarse se van a exponer a la tentación sexual innecesariamente. Even if you're trying to do it with the right motives and keep yourself from uh, sexual sin, just don't bother. Eso es lo que digo. yo no sabía esa estadística, uh, that's very good. Uh, yo pero pensaba algo también así como Alrededor de unos dos años máximo. I was thinking entonces, of something similar. Eso two years max. Me confirma de, de lo que pensaba, ¿no? De, o sea, tiene que. Es que sí, más de más de ese tiempo corre uno un riesgo enorme para pecar. There's a huge risk to that that is that is uh, ran if you are dating for longer than that. Creo que una de las cosas más importantes es antes de empezar una relación de noviazgo y, y es, es difícil pero la iglesia debería ser un lugar donde esto pueda pasar. And, and it's very difficult, but even before the relationship starts, and the church should be a platform for this. Es cómo desarrollar amistades eh, significativas. How to develop meaningful relationships con personas del sexo opuesto, amistad sin ningún interés de ningún tipo, solo. Amistad, porque parte del problema es que los hombres no saben cómo piensan las mujeres y las mujeres no saben cómo piensan los hombres. Part of the problem is that men don't know how women y think, women don't know how men think. Tenido ese tipo de contacto con, con el sexo opuesto, La, a veces los noviazgos se vuelven tumultuosos. So then what happens is that um, things get complicated because people don't know the nature of each other. Y la otra cosa es que obviamente tiene mucho que ver la madurez espiritual de cada uno eh, y entonces es bien difícil poner un, una fecha. And it's very hard to put a date because we don't know people's uh, espiritual de, uh, de, de, de cada uno. Everyone has a different state of uh, spiritual maturity. Por ejemplo, mi esposa y yo fuimos novios por tres años antes de casarnos. For example, my wife and I were dated for three. Years. Antes de eso fuimos amigos por cinco años. Pero cada situación es diferente y creo que depende mucho de, de la madurez espiritual de, de cada uno. Pero en términos generales, creo que la, la cultura y la sociedad en la que vivimos eh, ofrece mucho, pero mucho, pero mucho, uh, mucha tentación en, en el aspecto sexual. Y por eso es que debemos ser muy cuidadosos. En, en todas we just have to be really careful, especially with the picture that society paints today. Okay. Una más. ¿Qué le dices a un par de novios que quedaron embarazados? What, would you, uh, what advice would you give to a couple who is dating and end up pregnant? Yo siempre he. Siempre que he oído esa forma de presentar la pregunta. Every time I hear this question, esto es aparte de la pregunta. Yo no, yo no creo que los hombres pueden quedar embarazados. Aunque el planteen la pregunta así. Digo, no es por estar mm -hmm. en desacuerdo, no sé si es la persona que planteó la pregunta o es, es, eres tú como pastor, pero las mujeres son las que quedan embarazadas. Este eh. the couple get pregnant, it's just the female. Pero bueno, yo sé que esa no es la pregunta, nomás estoy expresando mi, mi opinión. Eh, ¿Qué pasa si que sí, queda embarazada? Sí. Y, okay. pero y el novio es la deja embarazada. Okay. El hecho de que haya un embarazo eso no debería de forzar a la pareja a tenerse que casar. The fact that, some, that the female ends pregnant in the relationship should not force them to get married. El propósito del matrimonio es mucho más amplio que solamente la reproducción. Es importante la reproducción, pero no es lo único importante. Important, important Digo yo, si, si un, un par de jóvenes cometieron el pecado sexual y ella quedó embarazada, deberían inmediatamente confesarlo y buscar ayuda. Si esto was to happen and these young people end up getting pregnant or, or commit the sin uh, sexual sin they should immediately confess mi sugerencia sería que de inmediato rompan la relación interrumpan la relación y acudan por ayudas primero que se arrepientan y acudan por ayuda porque necesitan restaurar su vida delante de Dios a nivel individual y después y después eh, eso no significa que se va a desamparar a la muchacha Uh, my advice would be for the relationship to immediately end and for each person to take time to be able to be restored and ask for forgiveness. Eh, claro, ella va a necesitar mucho soporte y y lo tendrá. And they will if they're in a good church. Aunque aunque haya pecado, va a recibir ayuda en su iglesia even if there is sin they will receive the support and help that they need from Si es una iglesia sana, si es una iglesia If it's a healthy church, a biblical church. Si ella se la van a perdonar. If they repent, they will, they will be forgiven. Y los van a acompañar y los, les van a dar soporte. And they will walk with them and provide for them support. Pero en mi opinión es la relación se tiene que interrumpir inmediatamente y tienen que buscar un estado de Salud espiritual, cada uno de manera individual. Cuando ya estén sanos y restaurados, When they are well and they are restored, ya habrá tiempo para hablar de las otras cosas de su relación. Pero no hay garantías. But no guarantees. Porque cuando ellos sean restaurados, probablemente descubran que

Their situation with God, they need to separate, not live together. If they truly love God, they need to seek to restore their relationship with God. Getting married is not going to fix the problem si se casan Dios, because if they get married without fixing their situation with God, they are starting that relationship in sin. They're starting that relationship out with sin. Si no has tu pecado, estás en if you haven't confessed Dios your sin, no, you're still in sin. God hasn't forgiven that sin. Y entonces, desde el inicio, la está a, a so from the beginning, from the get-go, that relationship's gonna to continue to fail. Por lo tanto, uh, es, eh, the first step is to restore the relationship with God. Después vendrá, obviamente, eh, qué va a pasar con la pareja, pero jamás debería ser eh, eh, el bebé o la bebé que nazca la razón por la que ellos estén juntos. But the child at hand should never be the reason why these people should get married. Porque otra vez están comenzando mal. Because once again they're starting off wrong. Los hijos son una bendición de Dios, dice la. la Children la, la, la. are a blessing from God, the Bible says. Pero no son la fuerza que mantiene unida a una pareja. drives Y entonces por eso es que decimos que el matrimonio no es la solución. That's why we say is not the Ahora eso no quiere decir que no tiene él que ser responsable por la criatura ni, o sea, va a haber muchas dinámicas que hacer. There's going to be a lot of dynamics that need to be enforced. But, but the most important thing of everything is the health and the condition, the spiritual condition, which is to honor God and repent. I would like to add what you should not do. lo que no tienen que hacer well, you not, bajo ninguna circunstancia no, no tiene que practicar un aborto you jamás Never. es asesinato That's lo menos que quieres es agregar a tu conciencia un asesinato después del de otro pecado after the sin. si vas a si vas a lamentar el resto de tu vida haber pecado ya de por sí If you're gonna regret the initial mistake you made, Te garantizo que si haces lo segundo, vas a sufrir incontable, incontable tormento que no necesitas. I Ni siquiera deben mencionar. Esa shouldn't posibilidad. Even Eso ni siquiera se debe mencionar entre cristianos. Shouldn't even be mentioned among Christians. El aborto provocado es asesinato y es un gravísimo pecado delante de los ojos de Dios. Provoked abortion is murder. Nada más. Sí, excelentes puntos, eh, eh, mis dos uh, hermanos pastores. Eh, y, y también totalmente de acuerdo. Eh, and I completely agree, con los dos puntos, ¿no? Eh, lo points, que se debe hacer inmediatamente. Done, y lo que nunca jamás se debe hacer. Eh, creo que lo que se debe hacer es inmediatamente identificar que eh, eso es pecado. ¿Y qué es lo que se hace cuando do hay do pecado? Un cristiano Amongst se Christians? arrepiente. You must repent. Y verdadero arrepentimiento. And eh, true repentance, es más que solamente sentirse mal. De, more than just feeling bad. Es más de nomás un resentimiento. It's ay, more than just resentment. La no no no. Oh, I es, es un cambio. Es it's un a cambio Total. It's a complete change. Eh, viene de parte de una gracia de parte de Dios. The grace that comes from God. Es lo más importante eh, el arrepentimiento. Important eh, Y luego. Eh, hablar con su pastor, eh, les your pastor. En, en la situación y confiar en, en cómo su pastor lo está eh, guiando. May your guide you. Trust in that Todo esto no es algo así fácil. This is not something easy. Or fast. Esto, toma tiempo. Takes time. Y absolutamente de acuerdo también con lo que acaba de afirmar Luis respecto al aborto. Eso no, no debería ser ni opción. And I completely agree with Luis, There should never be an option. Gracias, quisiera, quisiera a los jóvenes, miren. I want to talk to you, young people. But listen, when two people sin together, están when two people sin in any, in any way together, when, no, when they sin, when, pecan, pecan. when they sin, yeah, sorry for my pronunciation and intonation, okay, when you commit sin,

Agrees with you in confessing. No esperen a que su pareja esté de acuerdo en confesar el pecado. Confiésenlo inmediatamente. Confésenlo inmediatamente. That is the best prevention to avoid Esa es la mejor forma de prevenir en continuar el pecado. No necesita el permiso de su pareja para confesarlo. Si usted se espera hasta que los dos los descubran if you wait till you are both caught, va a ser mucho más difícil it's be a lot more porque no saben si es sincero o ni modo no le quedó o de otra. You're not know if, if true there. Así que para que le puedan ayudar para saber si es sincero se va a complicar todo si se espera hasta que lo descubran. Pero si usted se arrepiente y decide confesarlo. But if you repent and confess, eso va a parecer mucho más sincero de verdad estás arrepentido. Nada más quería decir eso. That's pues algo, uh, sí. Um, creo que par parte del asunto es que Part of the situation is un, si, si no nos arrepentimos if we don't repent, la conciencia se va volviendo más Our conscience starts to get hardened. Y cada vez vamos viendo el pecado como que si no fuera pecado. And we start to see sin like it's no longer sin. Y uno podría argumentar, bueno, hay otras cosas que son pecado y no hacen tanto. you might argue there's so many things that are sin. Pero la Biblia es clara en Romanos capítulo 6 que el But pecado the Bible es, very clear sexual Romans. es doblemente malo. Committing okay. sexual sin is, is, is double is, is double the problem. No solo estás a Dios, Not only are you offending God, sino que estás tu cuerpo, but you're also defiling your own body, which is the temple of the Holy Spirit. Para ese pecado. Es que pecado. And that's why sexual sin is worse than. Many of con the other sins. And that's why we have to be careful in those areas that for us humans that sometimes seems to be the biggest problem. And possible. we have to be sensitive and we need to confess as soon as possible. Perfecto, perfecto. A veces pensaba, hermanos pastores, in. En lo que están diciendo acerca de que si es genuino el arrepentimiento cuando, cuando viene ella o él, particularmente ella, porque ya estoy embarazada, pero, pero ¿cómo sabes, verdad? Porque no lo confesaste, como dice Luis, antes, verdad? no estando embarazada, sino porque el pecado no, es la fornicación que arrojó el, el, el embarazo. Ya les preguntan, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Ya, ya una vez que lo confesé, ya estoy lista para proseguir mi vida. No, pues no se sabe. Porque realmente lo que la llevó a hacer esa confesión es que se iba atrapada a la persona, ¿verdad? En cuanto a, a algo, me recuerda mucho a, a cuando el profeta va con Saúl y se encuentra atrapado y empezó a, des, pues, a decir las excusas que lo llevaron a ello. Entonces, es por eso que es importante uh, confesar el pecado, no esperar hasta, hasta que ocurra algo que lo revele, porque de todas maneras sabemos que el pecado se va a revelar tarde o temprano también. Y eso hay que tomarlo en consideración igual. Bueno, uh, ya casi estamos sobre el tiempo, así que uh, tengo aquí, no quisiera dejar esta pregunta, porque uh, creo que es importante, viene de los papás, uh, creo que es de, de algún papá, dice, ¿hasta qué punto debería yo permitir que mis adolescentes se asocien o socialicen con otros adolescentes, dice in and outside the church, pero yo voy a decir, lo voy a resumir, lo voy a cambiar para que sea más, uh, más productivo para nosotros. ¿Hasta qué punto debería yo extender o permitir que mis adolescentes se asociaran, se asociaran o socialicen con otros adolescentes fuera de la iglesia? To what degree should I allow my children to socialize with other teenagers outside of the church? yo diría en las escuelas. I would say in regards to school. Pero fuera de ahí, hey, a mi hijo yo te quiero en la casa. No, pero pa, qué qué son comis, no, 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 mi chulo. Aquí te va a estar conmigo. No, pero qué qué No, mira, ese muchacho, fíjate cómo está. Así te voy a ver yo al ratito. No, no, no. Este, solamente en la escuela, si quieres hay el Hangout cool, en la escuela, pero después de a la casa, mi chulo. Uh, ¿por qué? Porque si no estás abriendo ahí todo eso para que tu hijo o hija eh, entre en un mundo eh, de perdición. Es un riesgo muy alto. Eh, it's a really big risk to allow your child to socialize uh, with people in school during school it's fine, but once school is over We, we, we want you home. We need you home. Y si es que van a aún en eso en ese ambiente and in that environment enseñarles a los hijos de que ellos sean de influencia y no ser influenciados. It's important to teach our children that they should be the influence not them be influenced. Entonces que ellos tengan un carácter firme. For them to have a firm Sol character. Para eso necesitan bastante del apoyo nuestros como padres. Para que ellos no, no vayan a crecer con una, una autoestima muy baja. So que a low self estén ciertos de no ellos son. Sure <laughs> Creo que parte, parte del problema es que Part nosotros bueno, en el mundo ideal, ideal world, nosotros los padres cristianos us parents, hemos tratado de imponer un sistema de valores eh, to y, y principios bíblicos que van a ayudar a nuestros hijos a, a acercarse a Dios. Pero la gente que no conoce a Dios, que van a ser la mayoría de sus amigos en la escuela, ellos tienen un, completa, un sistema completamente diferente de valores. They have a value eh, estaba compartiendo algunas estadísticas. I was some es triste, pero muy, pero muy, pero muy triste. Very, very sad. Que ahora la edad a la que un niño es expuesto a la, la pornografía, That the age which a child is es expuesto a la pornografía, es ocho años. Y eso se debe a que hay padres due, que no les importa that there are who don't care, lo que sus hijos hagan en sus electrónicos. What their children are doing on their electronics. YouTube, Facebook, TikTok, todas esas cosas están inundados de pornografía. All those things are just completely filled with pornography. Y ustedes le dan o, o los padres le dan a los niños los dispositivos sin ninguna restricción. Y entonces, aunque sean muy buenos amiguitos y usted conocen a los papás de ellos, y, pero tienen sistemas valores, de valores diferentes, cuando esos niños están solos en sus cuartos, no están jugando videojuegos. And even though you might know your children's friends and their parents, and even though they have a different value system, when they're by themselves supposedly playing games, that's not what they're doing. La sus mentes. They're watching these things that poison their minds. And your children are going to these places and being exposed to that. Y por eso es que that's why, as parents, we've put so many restrictions around our children y entonces para mí la, la medida es si sus hijos no son capaces and for me, this is where I draw the line if your children don't have the capacity de amigos, to deal with the pressure of their friends entonces. limite esas amistades. Then you need to limit those friendships. Porque ellos van a ser manejados por sus amigos. Because they're then be managed by these friends. Peer pressure is the worst enemy of teenagers. La presión por parte de los amigos es lo peor. Y entonces ahí es donde nosotros como padres necesitamos poner la, los límites de cómo proteger a nuestros hijos hasta que ellos puedan madurar lo suficiente para poder decir no. Y decidieron honrar a Dios con sus acciones. And to honor God with their Pero es un tema muy delicado y, y el problema otra vez es... Entre más relajados estemos nosotros, y uh, las restricciones as, que hemos puesto a nuestros hijos, más expuestos van a estar ellos a cosas que nosotros ni nos imaginamos que niños de esa edad podrían hacer. Be to that we could never Luis, algo que quieras aportar? Estaba acordándome de la historia de Lot y de Abraham. I was remembering the story of Lot Genesis, and Genesis 18 y 19. In Genesis 18 and 19 eh, desde el desde el, creo que es el capítulo 13 cuando Lot ya no I quiere estar cerca de Abraham. Entonces Abraham le da la opción que le elija dónde quiere ir. Y dice que Lot vio que todo el campo hacia el valle de Zoar era bueno para el ganado. So Lot saw that on this other side in this valley, everything was very, very good and green. Solo tenía un problema. There was only one problem que allí Sodoma y Gomorra. that Sodom and Gomorrah were there. Pero él eligió ese lugar porque le convenía. But he chose this place because he thought it was convenient. He didn't want to go to Sodom and Gomorrah. He wanted to go to this valley. Pero ya cuando al capítulo 19, but when we see chapter 19, él ya vive en Sodoma. He was now living in Sodom. Y cuando llegan los ángeles del Señor, When the of the Lord arrived, Él está en la puerta de la ciudad. He was at the city door. Ese era el lugar de los líderes de la ciudad. That was the place of the of the city. Seguramente Él pensaba, yo voy a ser luz en medio de las tinieblas. He thought, I'm be a light Lo cierto es que cuando llegan los ángeles de Dios, para sacarlo a Él de ahí, Él no se daba cuenta. He could not realize. Él todavía creía que les estaba haciendo un favor a ellos. He that they were being done a favor. Así que él, creyéndose el líder de la ciudad, los recibe so porque sabía que eran malísimos los de Sodoma. He knew, he knew that the in Sodom were y eso casi le cuesta la vida a Lot. And Lot almost chooses, loses his life because porque vienen los hombres de Sodoma. Y le dicen, entréganos a los hombres que entraron a tu casa. Say, y él quiere razonar con ellos para protegerlos. So y ahí descubre que no era líder para nada delante de ninguno de ellos. Ahí Lot descubre que él no era respetado por ninguno de los de Sodoma. Porque se enojan y le dicen, ahora te vamos a hacer mayor violencia a ti que la que le íbamos a hacer a ellos. So Tardes se dio cuenta Lot, so then Lot que asociarse con las personas perversas no le iba a permitir influir en ellos. Was not going to allow him to them. Solo se autoengañó. He was Él nunca fue líder entre ellos. He was truly never them. Pero sí perdió algo valiosísimo. But he did lose something very valuable. Los ángeles le dicen: Tienes alguien más en tu familia aquí porque tenemos que sacarlos porque esta ciudad será destruida. Be destroyed. Y él le dijo: Sí, tengo unas hijas. Says, yes, I have que ya están casadas. Así que le dicen: Ok, ve y habla con ellos porque vamos a sacarlos. No podemos destruir la ciudad hasta que los saque. So then they decide we cannot destroy the city till we pull you guys all out. So then he goes and speaks with the husbands of his daughters to ask them to leave because the city is going to be destroyed. Y la dice and the Bible says que de that they laughed at him. Y no le and they didn't believe. So he was only able to leave with his daughters who were single. Pero aún ellas, But even them, aunque vivían en un hogar creyente, even they to a home that was a home, ahora ya tenían Sodoma en el corazón. Porque cuando se van de Sodoma y Gomorra, they Sodom Gomorra ellas cometieron incesto con su padre. No deberíamos dejar que nuestros hijos se asocien con personas. Que tienen valores we cannot allow our children to associate with people who have values who are anti Christian. Especially in the younger years. Y aun los, a los, a los adolescentes tardíos, and even in the older adolescents, let's remind them about these stories. Nos, no somos mejores que Lot. We are better than Lot. Somos tan humanos como ellos. We are just as human as them. Si vivimos cerca de Sodoma, We live close to Sodom. se nos mete. Sodom will consume us. Lección. Excelente, excelente. Gracias, Luis. Uh, gracias a todos por uh, uh, lo que hemos pasado. Una, aprovechando lo que estaba diciendo Roberto acerca de la tecnología y el cuidado y lo que estamos hablando ahora. Aprovechando, ¿verdad? Como, como anuncio, la próxima semana. Ah, vamos a estar con Andy, ¿verdad? En, uh, next en, en, dos Andy. en dos semanas. En dos semanas. En dos semanas. Oh. Vamos a estar con Andy, va a estar ahí el pastor Achio uh, Olivares. Y el tema de, de toda la conferencia the es el cuidado de la familia. Is taking care of your family. Y cuando estábamos hablando de eso, sacando los temas, salieron muchos. About, the salieron muchas de esas preguntas. También. Así que uh, vayan apuntándolo también en su agenda para esa fecha. Hay muchas preguntas más, pero yo detecto que ya muchas fueron contestadas. Los papás, cuando habló Luis con ellos, que fue una conferencia muy buena, y creo que los están... Faltó tiempo a todos, yo creo que para todos. We time for everybody. Uh, pero gracias a Dios, pastores, gracias amigos que pudieron venir aquí a, a compartir con nosotros, a instruirnos con la palabra de Dios, a tener no solamente un pensamiento uh, positivo, sino más bien a valorar y poner sobre todas las cosas la escritura. La sola escritura, la palabra de Dios en cuanto a nuestro comportamiento en este tema, verdad, tan que es tan muy natural, verdad, Fuimos creados con, con sentimientos, verdad, el amor prácticamente es parte de, se aloja, verdad, en los sentimientos y bueno, fuera que todos tendríamos ese amor supremo inundándonos, como decía el salmista, verdad, ¿quién tengo yo a los cielos? Sino a ti fuera de, de, de eso yo no quiero nada. Pues, pero pues está esta parte igual del amor eros, romántico, que afecta nuestros sentimientos, básicamente. Si no están informados con todo lo que nos están instruyendo, evidentemente vamos a dejarnos guiar por, por toda la información que encontramos en la sociedad, y las ideologías, y, y, y aún ¿verdad? con las mentiras que a lo mejor traemos nosotros propias de nuestros padres, ¿verdad? Que, que a lo mejor no eran creyentes, que a lo mejor no así nos instruyeron. Y, y pues es por eso importante, ¿verdad?, tener estos, estas conversaciones. Gracias. Les agradezco mucho de corazón a todos ustedes. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestros hermanos pastores? Uh, si ustedes quieren uh, platicar con ellos un ratito después, si tienen tiempo ellos o, o pedirles alguna información más están uh, libres de hacerlo, quién sabe si ellos van a querer, pero están libres de hacerlo. Uh, y un anuncio rápidamente uh, sobró comida y no estoy seguro si la trajeron acá o se quedó se quedó ahí uh, en la parte de donde comieron. Ya está en los containers y todo ya está listo. Nada más tienes que pasar, escoger qué es lo que quieres y llevártelo para el camino. Y, y de verdad, fue un placer tenerlos acá, un gozo poder uh, convivir, de alguna manera conocernos un poco más, cada uno de los muchachos que vinieron de las otras iglesias. ¿Y qué les parece si terminamos con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo? Y con esto damos por concluido a uh, este, pues este evento que, que de verdad salió del corazón de una reunión. Pastores, que... que que, bueno, primero tuvimos como en febrero, ¿verdad? Luis dijiste que qué tal si compartimos actividades. Luego salió en una de las meetings por cosas que estamos hablando y qué tal si hacemos esto. ¿verdad? Y gracias a Dios al final, uh, parece mentira lo que voy a decir, siempre los veo nada más en Zoom, ¿no? Así físicamente. Así que, pastor, es un privilegio que estén aquí con nosotros. Uh, vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí. Un gozo poder uh, reunirnos en un objetivo uh, que es buscar hacer su voluntad para su gloria. Uh, el instrumento, el ejemplo más grande de obediencia, de completa sujeción a usted. Ah, fue su Hijo Jesucristo Podemos ver en Él Todo lo que nosotros Debemos hacer Padre, gracias por La revelación de su Hijo Que a través de Él Podemos obtener perdón Podemos ser justificados Obtener su justicia perfecta Podemos partir de allá Ser adoptados por usted, Padre Y después entrar en un proceso De santificación en el cual Cada persona que Viene a ti en arrepentimiento y fe Entra Y entendemos que es difícil Cuando nos topamos con estos temas Que son parte también Del proceso de ser santificados Señor uh, Pedimos que todo lo que habíamos hablado Hoy no No caiga nada más En sacos rotos Sino que tu Espíritu Santo Actúe en cada una de las almas Aquí presentes Chicos y grandes y que pueda envolver, inundar, para algunos incluso, Señor, uh, iluminar para salvación, para otros, iluminar para dar esos pasos de gloria en gloria, en los cuales podemos decir que actuamos de acuerdo a como usted quería, Padre. Así que nos despedimos de este lugar, Señor, pedimos que guardes a aquellos que tienen que... Salir para San José o para, para Tracy o para Cisay, Señor, bendícenos en sus retornos. Te damos gracias por todo lo que nos permitiste hacer hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.